Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Oscar Madrata y el día de hoy me encuentro en el Hotel Xcaret Arte y aquí en la Torre Espiral. ¿Qué tal si me acompañan para conocer cómo es este día 15 de septiembre y cómo lo celebran estos hoteles y esta cadena Xcaret? Así que, ¿qué tal si me acompañan por este 15 de septiembre para ver cómo celebran y día dan el grito ¡Viva México! ¡Vámonos amigos! Amigos, y quiero que se chequen que alrededor de toda la Torre Espiral están 32 cocineras tradicionales y diferentes partes de todo México representando a cada uno de los estados. Para que vean, aquí se unieron los dos hoteles Xcaret, tanto Xcaret México como Hotel Xcaret Arte, para celebrar este Viva México. Van a haber varias actividades y este es un poquito de la fiesta que se vive aquí este Viva México y de lo que pueden vivir si ustedes vienen en esta fecha. Por ejemplo, aquí Antonia Torres celebrando aquí, veamos un poquito. Y aquí otro puestecito, la cubita, que te arman alguna o que otra bebida Sonora, amigos, con diferentes platos típicos de la región. Vamos a acercarnos un poquito para que ustedes vean y vean hasta banderitas y todo. Aquí hay, amigos. Vamos a agarrar un sombrerito. Para los niños, amigos, una mascarita. Y vean. Miren, las niñas sí les quedaron. Y todo, amigos. Para que vean. Agüitas frescas, el norte, para que ustedes puedan colocar. Y chéquense toda la gente que hay en los puestos de bebidas, es lo que más, donde más gente hay. Y pero también tanto bebida como comida. Chihuahua representando el estado de Chihuahua, Isabel Monarca, amigos, chéquense nada más. Y aquí son doraditas, o qué son, déjenme ver qué son, si nos dejan ver. Son como están ricas, la verdad. Sí, ¿verdad? Yo digo que hay que que vale la pena. Vale la pena, que están tostaditas, crunchy, crunchy, con su salsita y su todo. Chéquense, amigos. Vamos a ver en otra parte. Otro juego Xcaret, amigos. Canicas. Vamos a intentar. Canicas. Ustedes pueden participar, tanto los niños, y les dan diferentes premios que pueden ver ahí colgados. Vamos a ver. Marquesita, las marquesitas también es algo súper solicitado, amigos. Pero chéquense, marquesitas y toda la gente que hay. Vamos a ver. Coahuila, el estado de Coahuila, con María Guadalupe Velázquez. Y aquí nos podemos acercar. Una gordita. Son gorditas. ¿Son gorditas? Spicy, very spicy. Una gordita. Gorditas de asado rojo. ¿Ya ves el malísimo? Uno más. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir? Lo que quiera. También un muñequito. Gracias. Amigos, y quiero que vean aquí en la feriecita hay diferentes puestecitos que ofrecen hasta en cesta pelotas y diferentes puestecitos de comidas. Así que quiero mostrarles un poquito de la feria que pueden encontrar aquí y de los diferentes puestecitos. Por ejemplo, están los 32 estados de la República representando a cada uno con alguien representativo. Por ejemplo, aquí en Baja California Sur está Elsa Romero y quiero que ustedes vean aquí toda esta sabrosura que pueden encontrar
Y chéquense nada más. Para que vean, desde Baja California Sur, Elsa Romero, para que ustedes puedan venir en estas fechas de septiembre y puedan encontrar esta bonita kermés. Para que ustedes vengan, déjenme mostrarles un poquito de este recorrido que pueden encontrar, amigos. Aquí vamos a seguir recorriendo para que ustedes vengan a ver también mucha oferta de comida, desde las típicas marquesitas. Quiero que vean ustedes, amigos, vean las yucatecas marquesitas, vean, tradicional con queso, plátano con Nutella, mermelada de fresa y diferentes, amigos, vean, chequense nada más. El tradicional futbolito. Si vienen con niños, yo creo que les va a encantar. Chéquense nada más. Viva México, amigos. La tradicional kermés aquí en Xcaret. Unió Xcaret México con Xcaret Arte para que se chequen, amigos. Vean nada más. Aquí botellas con aros. Todas las personas pueden participar, desde niños, y les dan premios, amigos, por participar. Yo creo que es una buena oportunidad en estas fiestas para que vean todo lo que ofrece Xcaret Arte y Xcaret México. Botellas con aros. Vean. Aquí tienen. Venga, con uno que anoten se lleva nuestro premio mayor a José. Nuestro último José, ahí está, los está esperando. Venga. Seguimos recorriendo, amigos, y vean, Tamaulipas con carnitas, no sé qué son, son como empanaditas. Empanaditas fritas. Pescado frito. Tamaulipas. Aquí lo más me dice. Rosa Vázquez. Y le quito el corazón. Que levanta la mano, ¿quién está enamorado? ¿No? Hasta grupo norteño tienen aquí, amigos. Venga. Échale como nada me importa cuando me besas. De todo me olvido. Cuando no miro. Si ustedes tienen alguna cena en la que ya reservaron, pues pueden cambiarla a algún horario temprano, que sea de tiempos, y de ahí venirse a la fiesta mexicana para que lo tengan presente, amigos. Así que vamos a seguir recorriendo. Yo les muestro algunas imágenes de esta fiesta mexicana porque van a ver muchísimas cosas, amigos. Amigos, esto aquí sigue. Seguimos recorriendo y llegamos a Zacatecas. Aquí en Zacatecas encontramos, vamos a ver, mole, taquitos de mole. Dime pollo. Taquitos de mole, vamos a pedir uno, amigos, para probarlo. ¿Arroz y qué? Arroz, frijol. Y aquí llegamos a Querétaro, amigos. Representando al estado de Querétaro, María Elena Castillo. Vean nada más. Amigos, y vean, nos encontramos a Lady Tacos de Canasta. Aquí también ya hay una fila inmensa. Para la que no la conoce, la puede buscar en YouTube. Es súper famosa. Y chequense nada más. Marvel Lady Tacos de Canasta, sí, de la Ciudad de México. Sí, ya, por favor. Súper. Amigos, y llegamos a Morelos con Dora Romero. Y chequense nada más. ¿Cómo gustas probar? Gracias. Seguimos caminando, amigos, y aquí la Torre Espiral es demasiado grande.
Y aquí alrededor, como les dije, son los 32 estados de la República y pueden encontrar muchísimas cosas, hasta juegos para niños. Aquí vean la pesca y vean muchísima gente jugando. Seguimos. Aquí encontramos Chuta el Blanco. Seguimos, amigos, caminando. También hay muchísima gente porque están los dos hoteles juntos. Pero está fluido, amigos. Como les dije, también aquí ya no es obligatorio el uso del cubrebocas. Así que para que lo tengan en cuenta, llegamos a Nayarit. ¿Quiere probar? ¿Es ceviche de pescado, algo típico de Nayarit, algo diferente? Son productos típicos de cada uno de los estados de la República. Ahorita vamos a pasar, ya pasamos Nayarit. Creo que es uno de los stands más bonitos que he visto. Okay, vamos a seguir caminando. Cantaritos el Güero. Ofrecen muchísimas bebidas. Y vean toda la fila que hay, amigos, para poder tomar cada una de las cosas aquí. Y que ustedes vean, amigos. Fíjense nada más. ¿Jugamos este? Cada tarjeta tiene un premio diferente y hay algunas tarjetas que no tienen ningún premio. Entonces, dependiendo de la cual eres tu cargo, es la que gana. Amigos, llegamos a Michoacán. Ayer tomamos y andamos allá. Sí, con mole y queso y guacamole. ¿Son setas? Amigos, y vean un puestecito de puros dulces mexicanos. Y gracias. Fíjense, amigos, nada más. Todos los dulces mexicanos que se imaginen aquí. Para que vengan. Tabasco, amigos. Cochinita. Sentir hervir la sangre por todo el cuerpo.